Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daki aquí en Magic Arena. Y hoy os traigo un macito súper chetado, que juega Collected Company, que ya sé yo que echabais de menos la Collected Company, que estabais diciendo, Daki, que solo juegas Collected Company, que juegas la Yun, que juegas tal, que juegas cual. Pues bueno, hoy os traigo la Elliot Company, el mazo que lo está petando tanto en Pioneer como en Modern, y cómo no, también lo va a petar, porque así lo digo yo, también lo va a petar en histórico, chicos y chicas. Lo va a petar en histórico, ya veréis que lo va a petar en histórico, hombre. Lo va a petar en histórico. Además lo traigo, es muy bello el mazo, es muy bello, ¿vale? Pero muy bello. Y aquí os lo traigo en pantalla y aprovecho mientras sale la intro a decir que me dejéis un buen like, os suscribís, le deis a la campanita, me seguís en Twitch, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Twitter y no sé en dónde más. Si es que tengo más redes sociales. Bueno, lo traigo aquí en pantalla y está hiperchetado. Primero de todo llevamos rampeo. 4 llanobardos y un agus, por si un caso no nos sale de primeras. 3 spell collector, el bicho que crece solo y se pone contadores. Luminar Caspirán, también llevamos 3, pone contadores al principio de cada mantenimiento. El bicho que nos da vidas y es una tierra. Us, el bicho que se pone contadores y además humilla a todas las sacrificios. Fin de Artesán, que es muy bueno. Es muy bueno y es doble verde, no contemos que baja por negro, sino que cuenta como baja por verde. Y como tanto removal que hay, entra es un 7-7. Bronze Lion, que esto es lo que más me ha sorprendido de este mazo. Pero es que es por 2, un 3-3. Vendría siendo como un Gold Main. Aparte que se da indestructible, lo cual contra el control es bastante duro. Y además cuando vuelve, después de muerto, se puede anexar a una criatura y así darle indestructible. Los Conclave Mentor, que es la esencia de la baraja. Un par de Final Devastation con las Collected Company. Siempre puedes hacer Final Devastation de 10 y hacer un Finisher. Y si no, busca. Luego llevamos King of Autumn, que es muy bueno para entrar con los Collected Company junto con los Oran Rift, que llevamos un par, ya que es una Luminarc ahí. Skycliff Apparition y los Elliot. Y ahí tenemos el mazo combo junto con 2 Yasharn. Y que bueno, que de Yasharn llevamos una llanura y un bosque, tampoco llevamos demasiados. A ver, se podrían llevar 2 y 2 quizás, ¿no? Pero bueno, llevo las dunas estas, pétalos, templos y pathways. No nos vamos a complicar mucho. Voy a meter solo un Yasharn con el tema de que poco hace mucha falta. Llevamos 16 tierras y 4 clérigos. Aparte de todo el rampeo. Y como podéis ver, es un mazo muy agresivo. Todos los bichos tienen value, todos los bichos te hacen gordos enseguida si tienes un cónclave. Y ya está. Y aparte que el King of Autumn con el Elliot, parece que no, pero como puedes ganar 4 vidas, o puedes ponerle 2 contadores, o puedes destruir un artefacto, un encantamiento, son muy buenos. Y hacer un turno 2 esto está muy bien. Aparte de que entra como un 4-3 por 3. Que nada mal, hay que decirlo. Quizás me metería yo Land Creature. Lo que no sabía yo, estos podríamos meter. Estos sí. Eso sí. Tenemos una y una y listo. Vamos a 14 tierras, 16, 20 tierras. Seguimos teniendo 20 tierras y una curva de maná de 2,5. Así que yo lo he probado antes con 21 y no había ningún problema. Alguna Final Devastation que tenías que tirar a uno. Pero al llevar 5 rampeos y un montón de bichos de coste 2 y 3, no lo veo un problema. Así que nada, aprovecho mientras busco rival a deciros que
Me deis mucho apoyo, me vengáis aquí a visitar a Twitch y me mandéis un saludo en medio de la isla, que vengo de los vídeos de YouTube. Hombre, este se ha pillado el pack, ¿eh? Menuda Shaelin más guapa, tío. El avatar, tío. ¿Y tendrá la mascota? No. El oponente va primero. Vale. Yo me la voy a quedar. A ver qué nos robamos. Lurrus Ciclos. Buah. Buenísimo de qué. Aparte que estos te recuperan las Shocklands. Engordan los Spell Collector. Baja tierra y pasa. Adanto, ok. Bicho que nos podremos sacar de encima fácilmente. Ah, no lo engorda, es solo el power. Bueno, está bien. Podría haber sido mejor. Es una Auras con Adanto Vanguard. Buah. Hay que decir que si me robo una tierra, esa Sky Clip va a ser crema de la buena, ¿eh? Así que le voy a parar. Porque solo se lo podremos tirar ahora, eso está claro, ¿eh? Va a estar complicado. Va a estar complicado, ¿eh? No sé yo si explotar, la verdad. Porque ese Alseid ahí y todo... Buffing End. Wow. Va a estar bastante, bastante complicado, ¿eh? Claro que sí, guapi. Claro que sí, guapi. Que luego tiene Lurrus, ¿eh? Va a estar muy complicadito. Me va a salir a cuenta. A ver, ahí puedo bloquearlo. ¿Qué pasa? Yo que... Pues mira aquí. Grabando para YouTube, pero parece que me van a palmar. Me van a dar ahí dos buenas castañetas en la cabeza. Qué divertido que juegues Auras, brother. Madre mía, tío. Un poquito mana screw, un poquito mano así, un poco así. Así que no siempre os voy a traer cositas que gane o que pierda. O que gane solo. A ver, este mazo es bastante agro, es bastante rápido. Pero es Auras, así como ha salido con Lurrus. De madre mía, tío. Todo lo lleva que vale uno o dos. Así que podíamos estarnos horas ahí. Nos la vamos a quedar. Ahora parece que... Me la han metido bien duro, la verdad. Me dieron. Pero bueno. Yo pensaba que esto era un 2-1, por cierto. Vamos a pegar ahí. Ahora parece que vamos mejor, hay que decirlo. A ver si nos robamos una tierrica. Mindstone. Uf, mono black carn. Necesitamos esto entonces.
Ya lo sé, se lo he dicho hoy a la Pinky, además. A ver qué tal nos funciona contra... Fuck. Ah, qué puto amo. A ver, ¿qué nos hace? Nos peta la Scavenger News, supongo, ¿no? Obviamente que sí, que pongo una tierra. A ver, podemos hacer... Skyclip Elliot. Le quitaremos esto. ¡Vamos! Easy Collected Company. Tendría que haber quitado el US, ¿no? En vez del Per Collector. Pero bueno, esto ha sido la Elliot Coco. O sea, Collected Company. Entro un Elliot, me gano alguna vida y te humillo. Es lo que tendríamos que haber hecho contra el otro deck, ¿no? Por eso. Pero bueno, ya hay un momento que un 10.000 que hace mil cosas, pues no tenía mucho sentido, ¿sabéis? Seguir allí dándole bombo a eso, no lo veía yo como la mejor solución, ¿sabes? Así que nada, este ha sido Mr. Dake o Maestro Dake, depende de dónde me veáis. Si me veáis en YouTube, me veáis en Twitch, si me seguís en Twitter soy Royal Dake, si me seguís en Instagram, Maestro Dake Oficial, dale un buen like, suscríbete, dale a la campanita y coméntame algo en este vídeo cuando lo veas. ¡Chao!